Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la charla ¿Por qué conocer la prehistoria? En unos minutos comenzamos. Estamos esperando que más personas para poder comenzar. Comenzamos en unos 5 minutos. Si pueden, pueden compartir la transmisión para que más personas se unan. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a comenzar la charla ¿Por qué conocer la prehistoria? En el marco de la Semana de Educación Ambiental en el Perú. Entonces, un momento para poner la presentación. Listo. A ver, comencemos primero presentándome. Hola, soy Angélica Aliaga Castillo. Yo soy paleontóloga. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Soy actualmente investigadora del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de San Marcos. Mi tema de investigación son las plantas fósiles, la macroflora principalmente, de la Amazonía y del altiplano, del Mioceno y Plioceno. También tengo un diplomado en diseño gráfico y soy cofundadora de Educaterium, proyecto educativo que hablaremos el día de hoy.
¿Cómo va a estar organizada esta charla? Primero vamos a hablar de qué es la paleontología, por qué es importante conocerla, y luego de las actividades de divulgación que estamos realizando como proyecto Educatel. Y finalmente podrán realizar todas las preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de esta transmisión. Entonces, comencemos. ¿Qué es la paleontología? Paleontología significa, bueno, paleo, antiguo, logía, estudio. Entonces, es el estudio de la vida antigua a través de los fósiles. Los fósiles son el objeto de estudio de la paleontología. Seguramente, cuando ustedes ven un fósil, se imagina a un animal como el que ven en este lado, a la derecha. Un animal de gran tamaño, posiblemente se imaginan huesos también, armados, y esto es solamente un tipo de fósil, ¿ya? Es huesos petrificados, que se llama permineralización. Pero no es el único tipo de fósiles. Entonces, ¿cuál es el concepto de fósil? Los fósiles son todo resto de vida o evidencia de la existencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas, hace millones de años o hace unos miles de años. Tiene que tener una antigüedad mínima de 5.000 años. Más reciente ya sería un resto arqueológico, que si es de un animal sería objeto de estudio de la zooarqueología y si es de una planta sería objeto de estudio de la arqueobotánica. Entonces, los fósiles son muy variados. Por ejemplo, tenemos este fósil de la parte izquierda, que pueden ver que es un fósil muy pequeñito, que se llama trilobite. Este es un invertebrado que vivió en el mar hace millones de años. Este es, por ejemplo, un tipo de fósil. Acá tenemos otro tipo de fósil llamado icnofósil, que son los restos, las huellas que deja un organismo en el sedimento, en la roca. En este caso, tenemos las huellas que está dejando este trilobite en el lado izquierdo. Son los restos que ha dejado en el fondo de la arena al momento de arrastrarse. Otro tipo de icnofósil también son, por ejemplo, las huellas como de, por ejemplo, de dinosaurios. Otro tipo de fósil son, bueno, ya plantas. Las plantas también se pueden fosilizar y pueden quedarse también una impresión de ellas en la roca. En este vemos una planta de un helecho fósil, bueno, de una cica fósil, que vivió con los dinosaurios. Se llama otosamites. Estos restos de plantas pueden ser de gran tamaño o también pueden ser de pequeño tamaño, como el que ven aquí, que es un grano de polen, que también se encuentran fosilizados y en gran cantidad, que se estudian en el microscopio. Entonces, la paleontología necesita la ayuda de otras ciencias para poder entenderse, principalmente de la geología y de la biología. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos a Rodolfo Salas, paleontólogo, jefe del Departamento de Paleontología de Vertebrados, excavando un fósil que pueden ver a la derecha. Vamos a ver este fósil un poco más grande. Aquí lo tenemos. Este fósil está embebido en una roca. Y es importante conocer esta roca, ya que nos va a dar idea de la edad de este fósil y también de cómo este animal murió. Nos va a dar idea también de si este animal murió y se quedó en ese mismo lugar, murió o fue, digamos, hizo un recorrido, o también nos va a dar una idea también de cómo era el ambiente, si era un ambiente costero, si era un ambiente de laguna, si era un ambiente de río también, ¿ya? Entonces, esto nos da idea de la geología. Y la biología es importante porque con la biología podremos describir qué es este fósil, ver cuál animal, cuál grupo de animales es más cercano. En este caso, vemos acá un cráneo, es el cráneo de un caimán fósil. Un caimán fósil tan raro que al momento de compararlos con otros caimanes se descubrió que era una especie nueva y se lo bautizó como Niatosuchus peoacensis o también conocido como el caimán ñato, que vivió en la Amazonía hace unos 13 millones de años. Entonces, por eso es importante la geología y la biología para poder estudiar paleontología.
Ahora, como ya les dije, quienes estudian la paleontología son los paleontólogos. Pero ser paleontólogo no es solo ir al campo, buscar fósiles, escarbarlos, y no es tan fácil como parece en esta imagen. No, hay todo un proceso. Vamos a ver cuál es este proceso. Ir al campo no es que uno va y encuentras el fósil, sino que tienes que estar mucho tiempo en el campo buscando. A veces puedes estar un buen periodo y no vas a encontrar ningún fósil. Y una vez que lo encuentras, tienes que limpiarlo suavemente, prepararlo para poder transportarlo, ya que los fósiles son muy frágiles. En este caso, aquí ven a los paleontólogos que han hecho una camita de yeso para proteger el fósil que está dentro. Luego en el laboratorio, en el museo, ya se lo termina de limpiar, se termina de estudiar, para luego poder analizarlo, poder compararlo con otros animales, para poder así identificarlo. Luego de esto, ya nos saldría una publicación científica, para luego poder ser salicias y hacer una reconstrucción paleoartística también. Entonces, este es el proceso, digamos, que generalmente siguen los paleontólogos una vez descubren un fósil. Ahora, ¿por qué es importante descubrir fósiles? ¿Qué nos van a decir los fósiles? Bueno, los fósiles, en muchos casos, nos van a servir, por ejemplo, para la bioestratigrafía. La Tierra está compuesta por capas de rocas. Y estas capas de roca, en su conjunto, van a estar formando estratos. Los estratos de la parte de abajo son un poco más antiguos que los estratos de la parte de arriba. Entonces, aquí tenemos, a ver, aquí está. Acá tenemos entonces estratos donde podemos ver diferentes fósiles. Los fósiles que están en la parte de abajo son más antiguos que los que están en la parte de arriba. Es así que los fósiles también nos van a indicar indirectamente la edad de las rocas. Si vamos a diferentes lugares y tenemos diferentes fósiles, vamos a saber que estamos en diferentes estratos. En cambio, si encontramos el mismo fósil, vamos a saber que es el mismo estrato. ¿Cuáles son los fósiles que más nos sirven para bioestratigrafía? Tenemos, por ejemplo, ya los trilobites, los amonites, ambos son fósiles de animales marinos muy pequeñitos, o bueno, también hay unos un poco más grandes, pero que ya no existen. Y también los granos de polen, también nos van a servir, ya que se encuentran en una gran cantidad, hay una gran variedad de estos animales, y tienen una edad acotada, es decir, un periodo de edad nada más. ¿Para qué más nos van a ayudar los fósiles? También tienen una importancia paleogeográfica. Por ejemplo, los fósiles que ven en esta diapositiva se han encontrado en zonas muy alejadas entre sí. Por ejemplo, se han encontrado en Sudamérica, en África, en la Antártida, en India también. Es el ejemplo, por ejemplo, de este que está aquí, el Glossopteris. Esta planta fósil se ha encontrado en Sudamérica y se ha encontrado en África también. ¿Qué nos dice eso? Que hace millones de años, hace unos 300 millones de años, toda la Tierra estaba formando un supercontinente llamado Pangea. Sabemos de la existencia de Pangea por los fósiles también que se han encontrado, que son una evidencia de que todos los continentes estuvieron alguna vez juntos. Luego, durante millones de años, estos se han ido separando hasta tener la configuración actual. Y por eso se encuentran fósiles muy similares en lugares muy alejados que están en la actualidad. ¿Para qué más nos sirven los fósiles? Aquí vemos un ejemplo reciente de un descubrimiento de un árbol fósil, que fue una noticia bastante sonada en agosto. Este es un árbol fósil que se descubrió en el altiplano. Tiene unos 10 millones de años de antigüedad y junto con él se descubrió también hojas fósiles y también polen fósil. ¿Qué es lo interesante de este árbol que se ha encontrado en el altiplano? Que es un árbol que mide unos más de 20 metros de longitud, es un árbol enorme. Uno si va actualmente al altiplano van a ver que todo es pasto, todas son gramíneas, no hay árboles de esa gran altitud. Entonces, ¿qué nos dice este árbol? Y bueno, los otros fósiles que se encontraron también.
nos van a decir que hace 10 millones de años la altura del altiplano era mucho menor a la actual. Era solamente de 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué sabemos esto? Porque estos árboles han sido descritos y se los ha comparado con árboles recientes que tienen condiciones, están adaptados a una altura mucho menor y a una temperatura también mucho mayor que la que hay ahora en el altiplano. Estos descubrimientos de hace 10 millones de años se compararon también con plantas fósiles con polen que se encontró hace 5 millones de años. En estas plantas que ven al lado derecho, estos fósiles son de Polylepis, de Berberis, son plantas que actualmente sí existen en el altiplano. Y son plantas adaptadas a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, comparando la paleoflora de hace unos 10 millones de años con la paleoflora de unos 5 millones de años, sabemos que hubo un cambio, hubo una elevación muy rápida del altiplano. Y también un cambio de temperatura también. Todo esto estudiando las plantas fósiles. Por eso son muy importantes de estudiar. ¿Qué más nos pueden decir los fósiles? En este caso tenemos otro fósil peruano, también recientemente descubierto en el 2018, que se llama Peregocetus pacificus. Este fósil que ven aquí tiene una antigüedad de 42 millones de años y nos ayudó a entender la evolución de un grupo muy interesante de mamíferos, que son los cetáceos. Los cetáceos evolucionaron a partir de animales terrestres que vivieron hace millones de años. Estos eran muy similares a los cerdos, por ejemplo, que tenemos en la actualidad. Y este Peregocetus es, digamos, tiene rasgos tanto de un animal terrestre como un animal acuático. Es el antepasado de los cetáceos. Gracias a su descubrimiento, se pudo entender un poco más cómo fue esta evolución de los cetáceos. ¿Qué otra cosa interesante tiene el Peregocetus? Que hasta ese momento solo se habían encontrado fósiles similares a Peregocetus en África. El Peregocetus es la primera ballena con cuatro patas que se ha descubierto en Sudamérica. Entonces también, aparte de la evolución, también nos da una idea de cómo fue la distribución de los cetáceos hace unos 42 millones de años. Ahora, estos son, digamos, datos que nos sirven a los científicos. Pero, ¿por qué conocerlo el público en general? ¿Por qué debería interesarles? Bueno, seguramente ya han escuchado muchas veces que el Perú es un país megadiverso. Tenemos una gran diversidad, una gran cantidad de climas, muchas especies endémicas, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Esto no solamente fue en el presente, también en el pasado. También en el pasado tenemos una gran riqueza paleontológica. Perú, el desierto de Sacaco, de Ocucaje, es considerado un yacimiento excepcional porque se han descubierto muchos fósiles muy interesantes y muchas veces muy bien preservados. Por ejemplo, tenemos cetáceos muy antiguos, como el que está arriba, que se llama Ocucajea. Tenemos al Leviatán también, al Megalodón también encontrado, a Thalassognos también, que es un perezoso acuático. Tenemos a Incayaco, un pingüino de unos 1,5 metros de alto. Eso es en la costa, en la selva. Tenemos también gran cantidad de fósiles que se han encontrado. Por ejemplo, tenemos al Purusaurus, un reciente paper que se ha publicado, donde también tenemos a un perezoso. Tenemos también una gran diversidad de caimanes, como el Niatosuchus, Cutanocaimán, Grifosuchus también. Una gran variedad de caimanes que se han encontrado en la selva. ¿Cuál es la problemática actual? Que muchas veces esta biodiversidad que conocemos está siendo amenazada. Amenazada en la costa por la contaminación de las playas, la depredación en la selva, de los bosques, la tala, la pesca ilegal, la caza ilegal también de todos estos animales. Entonces, una problemática que actualmente está afectando esta biodiversidad. Entonces, surge así la idea de utilizar la paleontología
como herramienta para la conservación de la biodiversidad peruana. ¿Por qué? Porque la paleontología nos permite conocer la biodiversidad pasada y entender qué, cómo se originó la biodiversidad actual. Entonces, tenemos que conocer el pasado para entender el presente. Y así es como surge Educaterium. Educaterium, como pueden ver la imagen, es muy similar al fósil que ya hemos visto en unas diapositivas pasadas, al Peregocetus. Es de ahí que hemos sacado el logo de este proyecto llamado Educaterium, que nació como una iniciativa de jóvenes científicos del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de San Marcos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los fundadores de Educaterium? Tenemos a Giancarlo Olmedo, es biólogo egresado de la Universidad Villarreal, que actualmente está haciendo su tesis del perezoso acuático Thalassognos. Tenemos a Manuel Burga, también biólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que actualmente está haciendo su tesis en paleohistología. Y tenemos a Aldo Benítez Palomino, actualmente es estudiante de maestría en la Universidad de Suiza, y que su tema de estudio son los cetáceos fósiles. Ahí abajo pueden ver sus Instagrams de todos para que los puedan seguir en sus redes sociales. ¿Cuál es nuestra misión en Educaterium? Es despertar el interés y promover el aprendizaje sobre los seres vivos del pasado, con el fin de entender y proteger la diversidad biológica actual. ¿Cuáles son las actividades que realizamos para poder cumplir este objetivo? Bueno, lo que principalmente realizamos son talleres en el Museo de Historia Natural de San Marcos. Estos talleres comenzaron en el año 2017 y son dirigidos principalmente a niños de diferentes edades que van desde 4 a 12 años de edad. También hemos realizado talleres para jóvenes, pero nuestro principal público son los niños. Aquí podemos ver algunas imágenes, algunas fotos de la primera promoción de este paleotaller que comenzó en el 2017. Podemos ver las actividades que los niños realizan. Son actividades creativas, manualidades. Les enseñamos también fósiles, también son clases. Y también tienen una clausura donde pueden exponer sus trabajos ya realizados. Esos eran niños más grandes. También tenemos actividades para niños más pequeños, donde también realizan excavaciones, ven fósiles, realizan también trabajos manuales. Tenemos también clausuras, caritas pintadas, y los niños pasan un tiempo divertido y también aprendiendo. ¿Qué más hemos realizado? Hemos realizado también eventos con otras instituciones, por ejemplo, con el Museo de Historia Natural de San Marcos, con el INGEMET, en este caso pueden ver una foto realizada en el segundo simposio nacional de paleontología en el Perú, con Chiquiciencia también estuvimos invitados, realizamos talleres para el Colegio Innova School, con la Huaca Puyana también, que venimos realizando talleres durante unos 4 años más o menos, para su taller de arqueología de verano. Y bueno, con el Museo de Historia Natural, donde participamos en los eventos, por ejemplo, de Museo de Noche. Este caso es un museo de noche que se realizó para Halloween. Otro también proyecto en el cual hemos participado miembros de Educaterium es en el voluntariado Paleoeduca, que fue dirigido por Manuel Burga, que es un programa de responsabilidad social que fue financiado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este voluntariado realizamos un trabajo en conjunto con la Municipalidad de La Punta y con IMARPE, el Instituto del Mar del Perú. En este caso trabajamos en conjunto y realizamos talleres para el público y para colegios en la Municipalidad de La Punta. Realizamos unas 6 talleres. Aquí pueden ver algunas imágenes donde estamos realizando talleres. Aquí a la derecha, en la parte de abajo, está el grupo que formamos de voluntarios también de diferentes universidades, de la Villarreal, de la Cayetano, de San Marcos también, a los cuales estamos muy agradecidos que nos hayan ayudado en la elaboración, en la ejecución de estos talleres. Realizamos actividades, también juegos y también manualidades
conjuntamente con la Municipalidad de La Punta, que nos apoyó en la parte de observación de aves y también mostrando material de animales actuales. Todo esto con tal de tomar conciencia de proteger el mar peruano, proteger el litoral, las playas. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, actualmente estamos haciendo ciberdivulgación. Actualmente en este año 2020 realizamos actividades a través de nuestras redes sociales y también paleotalleres virtuales. Por ejemplo, aquí pueden ver nuestra página Educaterium, en donde hemos realizado un ciclo de paleocharlas de fósiles. Hemos realizado eventos también para niños, como Pregúntale a un paleontólogo, y también actividades, manualidades como Mi línea de tiempo fósil también, donde hemos hablado de los fósiles que se han encontrado en el desierto de Ica. También nos encontramos en, también hemos realizado también infografías también de fósiles con la ocasión de fiestas patrias, donde resaltamos la importancia de estos fósiles peruanos, como son Cintiacetus peruvianus, que llevan el Perú en su nombre, o Incayacus paracasensis, fósiles que se han encontrado únicamente acá en Perú, son los únicos ejemplares y por eso son fósiles peruanazos. También estamos en Instagram, donde realizamos contenido diferente a Facebook, generalmente carruseles de divulgación de paleontología, de temas, digamos, un poco más variados, un poco más generales, como diferenciar, reconocer un dinosaurio. Hablamos también de la paleoflora y de por qué, en qué beneficia a los niños aprender paleontología también. Entonces, nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. También hemos realizado paleotalleres virtuales, donde también hacemos actividades con los niños para incentivar esta vocación de la paleontología. ¿Cuáles son nuestros resultados? Como resultado, tenemos que hemos creado un espacio que incentiva el estudio de paleontología entre los niños. Muchos de nosotros, los que estamos en el Departamento de Paleontología de Vertebrados, cuando éramos niños no teníamos un lugar, digamos, un lugar donde pudiéramos aprender paleontología. Solamente teníamos libros, teníamos, bueno, en ese entonces también internet también, pero no teníamos un lugar donde podríamos conocer a otros niños que les interese la paleontología o hablar directamente con paleontólogos. Entonces, este espacio que hemos creado está ayudando a eso, a crear una comunidad y posiblemente en el futuro también muchos de los niños que han estado en nuestros talleres sean paleontólogos. Se convierten en paleontólogos ya que tienen mucho interés. También, gracias a esos talleres, hemos dado a conocer el potencial paleontológico del Perú. Muchos niños, muchas veces uno se acerca a la paleontología pensando que solamente son dinosaurios, pero eso solamente es una parte del gran cantidad de fósiles que hay y que estudia la paleontología. Muy pocos conocen a la gran cantidad de fósiles que hay acá en Perú, que son un poco más recientes. Algunos conocen al megalodón, pero no saben que estuvo, que también vivió acá en el Perú. O al Leviatán también lo conocen. Y se llama una sorpresa saber que también estuvo aquí en Perú y que es único de acá de Perú. Entonces, gracias a nuestros talleres, a nuestras actividades, estamos promoviendo el estudio de la paleontología, el conocimiento de la paleontología aquí en Perú. Y también tener conciencia también del patrimonio paleontológico que hay acá, de lo importante que es conservarlo y protegerlo. También, bueno, en particular en el proyecto de Paleoeduca, concientizamos a los alumnos, a los profesores y padres de familia sobre el cuidado del mar peruano, porque es importante conservarlo, y conocieron también su historia. Y también gracias a todas las actividades que estamos realizando, estamos vinculándonos con diferentes instituciones y apoyándonos para poder seguir llevando la paleontología como herramienta para la conservación de la biodiversidad actual. En nuestros talleres que hemos realizado hasta ahora, hemos tenido unos 320 alumnos que han participado en alguno de nuestros talleres desde 2017. Ya llevamos 4 años realizando paleotalleres, sobre todo en verano. Y en general, en nuestras actividades de divulgación, hemos impactado directa e indirectamente a unas 700 personas aproximadamente. Entonces, esto serían las actividades de divulgación que hemos realizado en paleontología y hemos hablado un poco también sobre por qué es importante estudiarla. Entonces, gracias por su atención. Y ahora voy a ver si hay alguna pregunta.
porque ahora recién la puedo ver. Aquí está. Ahora voy a intentar que no se me pierda una pregunta. Ah, sí, aquí hay una buena pregunta de Iván Alvarado, que también es del Departamento de Paleontología de Vertebrados. Sí, justamente eso de 10.000 años a 5.000 años está un poco, digamos, como en duda. Esto de 5.000 años lo puse porque, bueno, allá en Argentina nos enseñaron que era una antigüedad de 5.000 años, digamos, como antigüedad de que diferenciaba un resto arqueológico a un resto paleontológico. Pero eso también, bueno, va a depender también de los procesos de fosilización por los que pase el fósil también. Bueno, acá también nos hacen una pregunta, Daniel Mesa, sobre la práctica que tiene el Estado en promover la difusión de la paleontología. Bueno, actualmente está habiendo un poco más de difusión. Los museos también, diferentes museos están haciendo difusión. También está el Museo de Ocucaje también, que está haciendo difusión de paleontología. Felizmente hay muchas más iniciativas también propias, como, bueno, Educaterium, que hemos formado. También está, por ejemplo, el Fósil Viviente también, que es una iniciativa de paleoartistas también. Entonces, están habiendo un poco más de difusión. ¿Por qué? Porque es importante que el público conozca los fósiles para que así, al momento de encontrar uno, su primer idea sea llevarlo a una institución y no sea pensar en, bueno, en qué beneficio puede sacar ellos. Si no, la primera idea que tiene que ser es llevarla a una institución, a un museo o llamar al Ministerio de Cultura también para poder reportarlo, ya que estos tienen un gran valor para los científicos, también para la cultura en general. ¿Cómo relacionar la paleontología con el turismo? Justamente, Ocucaje, en Sacaco, últimamente me parece que estaban realizando bastante turismo por ahí, sobre todo el Cañón de los Perdidos, creo que lo llaman, que es también un lugar donde se pueden encontrar bastantes estratos y también puedes encontrar fósiles. Entonces, también tiene un potencial turístico también. Otro lugar también turístico es el Bosque de Sexi, también en Cajamarca, donde se han encontrado también, es un bosque petrificado, donde se han encontrado madera fósil también. Entonces, también puede ser utilizado, tiene una importancia turística también. En Piura también tenemos también bosques petrificados también que pueden tener una importancia turística. ¿Cuándo será el próximo taller para niños? Justamente ahora nos hemos retrasado un poco, pero en noviembre, a mediados de noviembre, vamos a lanzar otro paleotaller para niños, dirigido ya más a, con temas más específicos. Es un taller nuevo que estamos organizando y lo estamos planificando, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar atentos. O si ya han llevado un taller con nosotros, nosotros le comunicaremos directamente. ¿Cómo era el Perú y los animales antiguos? Bueno, hemos hablado un poco de esto hoy día, pero en general hay mucha gran cantidad de fósiles. En Perú lo que más abundan son los fósiles en la costa, en la selva, que han permitido estudiar cómo fue la evolución, cómo fue este ecosistema marino y cómo este fue cambiando durante millones de años. Ya que en Ica, antiguamente, hace unos 10, 13 millones de años, no era como lo que vemos ahora, no era un desierto, sino era como un manglar. Un manglar con una gran diversidad, incluso había gaviales aquí en Perú. Y este ha ido cambiando, el mar ha ido, digamos, avanzando. Y también el ecosistema, también la corriente del Niño, todo esto causó efectos, digamos, grandes cambios en el clima que había aquí en la costa. Y, bueno, creo que esas son todas las preguntas. Así que ya podemos dar por concluida esta charla. Sí, hemos trabajado con la Huaca Puyana como una clase de paleontología, y nosotros trabajamos principalmente con el Museo de Historia Natural de San Marcos hasta ahora. Bueno, también hemos trabajado invitados con el INGEMET. Ya. Así que muchas gracias por la charla. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, subiremos información por ahí y también eventos gratuitos también. Y gracias al Museo de Historia Natural de San Marcos, al área de educación ambiental, por la invitación. Y hasta otra oportunidad. Chao.